Chicos, chicas, bienvenidos al canal de Pepa Bebé. Mirad lo que os traigo hoy. Hoy os traigo este pelele que tiene un poquito de piernecita, ¿vale? Para que no sea todo cortado a la ingle, pero muy fresquito porque está trabajado con bambú. Este bambú de Rosa Craft, el bambú es una fibra que realmente es eh, fresquita, 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 ¿vale? y nos viene muy bien para el veranito después hemos usado un puntito muy caladito lo hemos trabajado con aguja del 3 y medio y se hace muy rapidito vale este hilito lo tenéis en unos, muchos colores vale os dejo como siempre el enlace aquí abajo donde podéis clicar y os lleva directamente a este hilo para las que me preguntáis os digo que el color de este hilo donde lo encuentro pepi dónde lo encuentro, dónde lo encuentro, dónde lo encuentro, dónde lo encuentro. Color 109. ¿Vale? Este color es 109. Es un verde maravilloso. Es un verdecito tirando como hacer este. Es muy bonito, muy bonito y muy original. ¿Vale? Bueno. Pues nada. He necesitado para hacer este tamaño, que es de 3 a 6 meses, dos ovillitos de 50 gramos de este material vale de bambú sinura que se llama de rosa graf vale dos sobillitos hemos necesitado y trabajado como os he dicho con aguja del 3,5 dos botoncitos como aquí hemos puesto a los laditos dos botoncitos un poquito de elástico que lleva en la piernecita, elástico de este que no aprieta para bebés y una aguja lanera para coser. Os dejo aquí con el paso a paso. Empezamos la labor por la parte del petito, montando 30 cadenetas, ¿vale? Y a continuación, a partir de aquí, vamos a hacer un punto alto por cada cadeneta. Estamos aquí, la marco, subo con tres cadenetas y en el que tengo marcado, que es la cuarta, hago un punto alto. Sigo haciendo puntos altos sobre cada punto de cadeneta que hemos hecho. Y así voy a terminar esta vuelta. Toda entera de puntos altos. Segunda vuelta. Atentos a esta vuelta porque esta vuelta la repetiremos en varias ocasiones, ¿vale? Bueno, pues subimos con tres cadenetas. Damos la vuelta a nuestra labor. Y contamos tres. Uno, dos, tres. En el tercero vamos a hacer tres puntos altos. Uno, dos y tres. Contamos tres, uno, dos, tres. En el tercero, tres puntos altos. Uno, dos y tres. Repetimos. Terminada la segunda vuelta. Hacemos la tercera. Y la tercera es toda entera de puntos altos. Subimos con tres cadenetas, damos la vuelta y hacemos un punto alto sobre cada punto. Este primer punto es ya las tres cadenetas que tengo subidas, pues pincho en el siguiente y hago un punto alto. Y ahora hacemos puntos altos sobre cada uno de los puntos que tenemos abajo. Esta vuelta toda entera es de puntos altos. Hemos terminado la tercera vuelta, vamos a la cuarta. Y atención, porque repetiremos en todo nuestro trabajo, repetiremos la segunda y la cuarta que vamos a hacer ahora. ¿Vale? Subimos con tres cadenetas, una, dos y tres. Y contamos tres puntos. El primero es el de la cadeneta que subo, entonces cuento uno, dos, tres y en el tercero hago un punto alto, una cadeneta y un punto alto en el mismo sitio. Y esta es la misma repetición que vamos a hacer en toda la vuelta. Cuento tres puntos: uno, dos, tres en el tercero. Punto alto. Una cadeneta y punto alto en el mismo sitio. Y así hacemos toda la vueltecita: punto alto, cadeneta y punto alto. Hasta terminar la vueltecita lo haremos de esta forma. Terminada la cuarta vuelta, y ahora empezaremos ya a partir de aquí. Empezaremos con los aumentos, iremos aumentando, pero haciendo estas tres vueltas, digamos, repitiendo siempre estas tres vueltas. Yo voy a estar contigo todas las vueltas, pero os digo cómo hacemos ahora: un aumento al empezar y un aumento al terminar. Esta vuelta me corresponde toda entera de puntos altos. Subo con tres cadenetas: una, dos, tres. Doy la vuelta a la labor. Y en el mismo punto, que es este, el de la cadeneta, hago un punto alto. Ya tengo aquí mi aumento. Ya tengo un punto más. Y ahora hago sobre la cadeneta un punto alto. Y sobre el punto, un punto alto. Paso a la siguiente V, que es esta, chicos. Pues hago un punto sobre el punto un punto sobre la cadeneta y un punto sobre el punto y así conseguiremos siempre tener los mismos puntos un punto sobre el punto un punto sobre la cadeneta y un punto sobre el punto así toda la vuelta y cuando lleguemos al final tenemos que hacer dos puntos ya o sea, un aumento. Voy a terminar esta vuelta y ya os digo cómo hacemos ya este aumento. Mirad, chicos, chicas, hemos llegado a las tres cadenetas de subida. Bueno, pues aquí en la tercera cadeneta que es esta, voy a hacer el punto que me corresponde como un punto que es las tres cadenetas y hago un punto más en ese sitio. Vale, ya tengo mi aumento en el final igual que al principio vale ya tenemos una dos tres cuatro cinco vueltas ya empezaremos la sexta y la sexta la vamos a empezar con un aumento en cada lado un aumento cuadrado y aquí empezaremos ya a repetir las vueltecitas ahora aquí voy a repetir la segunda que es esta subo con tres cadenetas una dos tres y hago en el mismo punto un punto para tener mi aumento y a partir de aquí cuento 3, 1, 2, 3 y hago 3 puntos altos en el mismo sitio. Esta vuelta sería toda entera así. Repitiendo la segunda vuelta y con un aumento al empezar y un aumento al terminar. Mirad chicos, he llegado al final de la vuelta, ¿no? Y ahora, he hecho... Tres puntos altos a los tres puntos del último. Ahora aquí me quedan dos puntos. Uno y dos. No tengo tres. ¿Qué hago? Como tengo que hacer tres puntos altos y un aumento. Pues hago dos puntos altos que son los que tengo realmente aquí. Y el tercero sería ya el aumento. ¿Vale? Ya hemos hecho un aumento puesto que aquí abajo tengo. Dos puntos altos y yo he hecho tres, ya tengo mi aumento. Vuelta número 7, subimos con tres cadenetas y hacemos toda entera de puntos altos con un aumento al principio y otro al final. Este es mi primer punto donde voy a hacer mi aumento y ya tengo dos puntos. Y ahora esta vuelta me pertenece toda entera de puntos altos. la hago toda entera de puntos altos y cuando llega al final un aumento en el último punto hago dos. Hemos terminado la vuelta 7 y ahora hacemos la vuelta 8. Subimos con tres cadenetas, 1 2 3, damos la vuelta a la labor y hacemos un aumento en el primer punto. ¿Qué nos pertenece hacer? Si aquí hemos hecho la vuelta 1, 2 nos pertenece a la 4, que es esta, la del caladito. Entonces me voy, 1, 2, 3, hago un punto alto, una cadeneta y un punto alto en el mismo sitio. Sigo trabajando igual, 1, 2, 3, hago un punto alto, una cadeneta y un punto alto en el mismo sitio. Y así, toda la vueltecita. Terminando la vuelta 8, tengo 3 puntos, me viene genial. Hago mi dibujo, mi punto alto, mi cadeneta y mi punto alto. Y ahora hago mi aumento. ¿Vale? Así terminamos esta vuelta. Vamos por la vuelta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 9. Un aumento al empezar y otro al terminar, y toda entera de puntos altos, punto sobre punto. Aquí tengo que hacer un aumento, y sigo trabajando en el punto, un punto alto, y dentro de la cadeneta, un punto alto. En el punto, un punto alto. Y en el punto siguiente, que es la V, un punto alto dentro del punto y un punto alto en la cadeneta. En el punto un punto alto, así, toda la vueltecita y al terminar un aumento. Empezamos la vuelta 10. La vuelta 10 subimos con tres cadenetas. 1 2 3. Damos la vuelta a la labor y hacemos un aumento. Y ahora vamos a hacer la vuelta número 4. Repetimos la vuelta número 4, que es Perdón, repetimos la 2, la 2, que es la de los tres palotes en el mismo sitio. Contamos 3 puntos, 1, 2, 3, 3 puntos altos en el mismo sitio. 1, 2 y 3. Contamos 3, 1, 2, 3 y 3 palotes altos en el mismo sitio. Así hasta terminar la vuelta. Termino la vuelta 10 con el, el penúltimo punto donde hago los tres puntos juntos. Bueno, pues en la cadeneta de subida, que es el último, es donde voy a hacer el aumento. Un punto por la misma cadeneta, que es un punto y un aumento. Vale, ya tenemos el aumento hecho de esta vueltecita. Vamos por la vuelta número 11 y aquí vamos a hacer. Tres aumentos. Nos toca de punto alto la vuelta. Empiezo con tres cadenetas, doy la vuelta a la labor y ahora aquí mismo voy a hacer tres puntos más: uno, dos y tres. Ya estamos haciendo el, el ancho de la sisa, ¿vale? Ahora nos pertenece un punto sobre cada punto. Porque es punto alto lo que nos toca en esta vuelta. Un punto sobre cada punto. Toda la vuelta entera de puntos altos. Y al llegar al final haré tres puntos. O sea, cuatro en el último, en lo que es la cadeneta. Haré cuatro puntos altos. Terminada la vuelta 11, hacemos la vuelta 12. Y vamos a hacer también... Tres aumentos al final y al principio. Subimos con tres cadenetas. Damos la vuelta a la labor. Y en el mismo punto voy a hacer tres más. Uno, dos y tres. ¿Qué me pertenece a hacer ahora? ¿Qué dibujo? Si aquí tengo hecho los tres puntos juntos en un punto, ahora me pertenece la V con una cadeneta en el centro. Cuento 3 1 2 3 y aquí hago mi punto alto, mi cadeneta y mi punto alto en el mismo sitio. Cuento 1 2 3, efectivamente igual, un punto alto, una cadeneta y un punto alto. Así toda la vuelta hasta llegar al final donde haremos cuatro, o sea, cuatro puntos en el último punto. Llego contigo hasta el final un segundo. Terminada la vuelta 12, nos coincide perfectamente. Ya vais viendo cómo está haciendo la apertura para la sisa. Vamos a hacer dos vueltas más, aumentando al principio y al final tres puntos en cada una de ellas. La siguiente me pertenece de puntos altos. Y también tengo que hacer aumentos, ¿vale? Hago tres. En el punto de comienzo hago mi primer punto y aquí en la cadeneta tengo que hacer... Tres puntos más. Perdón, en el primer punto, no en la cadeneta. El primer punto, o sea, en el último punto que hemos hecho, hago tres puntos más. Uno, dos y tres. Un momento. Un momento, porque no le he dado la vuelta a la labor. Y tengo que dar la vuelta a la labor. Para tejer hacia allá. Aquí. Hago 1, 2 y 3. Y sigo trabajando como me pertenece a puntos altos toda la vuelta. Y aquí aumentaré tres puntos también. La siguiente vuelta que vamos a hacer, que es la última de la parte del petito, la haremos como nos pertenece, que es esta, la número 2. Que es haciendo los tres puntos juntos. Y también aumentaremos tres puntos aquí y tres puntos al final. Y enseguida, cuando termine estos dos, estoy contigo. Chicos, os comento. A ver, llevo 13 vueltas, ¿vale? En las 13 vueltas hemos estado aumentando hasta aquí. Hemos terminado con el, la última vuelta de puntos altos. Y ahora vamos a hacer dos vueltas más sin aumento, vale olvidado lo que he dicho hace un momentito. En las 13 vueltas vamos a aumentar como lo he ido diciendo las cuatro primeras vueltas nos aumentan, vamos de uno en uno de uno en uno, luego de tres en tres y cuando lleguemos a las 13 vueltas haremos la 14 como nos pertenece que es la de los tres palitos y haremos una más de puntos altos sin aumento. Solamente punto sobre punto. ¿Vale? Así es como vamos a terminar la parte del petito. Bueno chicos, ya lo tengo terminado. ¿Y ahora qué vamos a hacer a continuación? Otra parte igual. Ya tengo las dos partes hechas. Delantera y trasera. Y una vez que la tenemos hecha, a continuación vamos a unirlo. Y ahora vamos a trabajar en redondo toda la parte del cuerpecito del bebé. ¿Vale? Como nos va correspondiendo, mirad. Tengo aquí mi hilo y os, os digo cómo vamos a unirlo. Bueno, cojo mi hilo, me voy a ir desde aquí, desde este ladito por ejemplo, y tengo aquí para unirlo. Voy a dejar ir perdiendo este hilito. ¿Qué voy a hacer? A mí me pertenece hacer ahora un dibujo, ¿vale? Porque vengo de una hilera de puntos altos, pero como es la unión. No voy a hacer dibujo, voy a hacer puntos altos. Entonces la unión vamos a tener puntos altos. Pincho en la primera, primer punto que tengo aquí, subo con tres cadenetas y ahora pincho en el siguiente punto de la otra parte, haciendo un punto alto. Voy a tirar del hilo para que se una bien sigo trabajando a puntos altos toda la vuelta uniendo las dos partes ya tengo aquí mi hilo lo estoy perdiendo aquí voy a dar la vuelta completa cuando llegue al otro extremo Exactamente lo mismo. Hago mi punto alto y cuando tenga el otro extremo, a continuación el siguiente punto alto en el otro extremo. Bueno, pues me voy a quedar haciendo esta vueltecita y ahora os comento. He llegado a la otra unión, pues sigo trabajando, le tengo aquí mis puntos altos donde está mi hebra, aquí. Y aquí tengo el siguiente comienzo, pues aquí ahora voy a hacer, si quiero ir perdiendo este hilo, pero yo prefiero apuntarlo después porque luego se me afloja. Entonces, aquí voy a pinchar con un punto alto. En este y ahora lo aprieto. Aquí, ¿vale? Ahora lo apretaré bien. Y ahora sigo ya trabajando en redondo todo a punto alto. Hasta llegar al otro extremo que comenzaremos a hacer el dibujo que nos pertenece. Vamos a seguir el mismo orden. Sigo trabajando hasta llegar aquí. Y ahora vamos a seguir trabajando en redondo el mismo orden. Si aquí, por ejemplo, os lo explico. Si aquí, por ejemplo, como os decía, hemos terminado con los tres puntos altos, ahora vamos a comenzar aquí, en la siguiente vuelta, vamos a comenzar esta vuelta. La vuelta 4, ¿vale? Que es la V con la cadeneta. Luego haremos otra vuelta de puntos altos. Luego otra vuelta de puntos con los tres luego otra vuelta de puntos altos y así vamos a hacer lo que es el cuerpecito del bebé ya os digo en el momento que vuelva que va a ser para vosotros en dos segundos os digo la cantidad de vueltecitas que hemos hecho vale corazones ya hemos llegado al final de lo que es el cuerpecito y una vez que hemos unido las piezas las dos piezas hemos hecho 14 vueltas 14 vueltas según nos pertenece en el dibujito, ¿vale? Una vez que estamos aquí, separamos las partes. Cogemos y contamos bien todos los puntos que tenemos. Marcamos lo que es la mitad en cada uno de ellos, o sea, lo que es delantero y espalda. Lo tengo aquí marcado. Y una vez que tenga esto marcadito y contado, separo lo que son las dos partes del delantero. Y las dos partes de, de la parte de la espalda. Lo tengo aquí marcadito. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar por separado ahora las piernecitas. Desde aquí yo he cortado el hilo, ¿vale? Porque he terminado aquí la vueltecita. Y voy a empezar desde el centro. Y voy a empezar a dar vueltecitas. Tengo aquí mi hilo. Y por ejemplo, voy a empezar desde aquí para allá. Estoy aquí. Este es mi centro. Lo voy a quitar. ¿Vale? Y aquí voy a coger mi punto. Me pertenece una vuelta de puntos altos. Bueno, pues entonces voy a perder mi hilo aquí. Y aquí voy a meter mi hilo y voy a empezar a hacer puntos altos. Tengo aquí marcado la otra parte de la mitad. ¿Vale? Hasta ahí tenemos que tejer. Subo. Con tres cadenetas, dos y tres, y ahora sigo haciendo. Me pertenece un punto alto aquí, pues hago un punto alto aquí, un punto alto en el centro de la cadeneta. Un punto alto, sigo trabajando a puntos altos. Punto alto, sigo trabajando, perdiendo el hilo de comienzo hasta llegar a este marcador, hasta la mitad de la parte de atrás. He llegado al otro marcador, ¿vale? Que lo acabo de quitar. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a unir esta parte con esta parte y vamos a trabajar esta piernecita. Vamos a unir esto con esto, con un punto deslizado. aquí y aquí. Ya tenemos esta piernecita unida y ahora vamos a trabajarla conforme nos pertenece los dibujos. Ahora, por ejemplo, me toca hacer los tres puntos juntos en el mismo punto. Subo con tres cadenetas, 1 2 3 y en el mismo punto hago dos más, 1 2 y 3. Y ahora cuento 1 2 3 en este Vuelvo a hacer tres puntos altos. Y así voy a trabajar las piernecitas. Según yo vaya ahora trabajándolas, os diré cuántas vueltas le vamos a dar a las piernecitas. Voy a ver el tamañito que va cogiendo y ya estoy contigo y te digo cuántas hemos dado. Haremos la otra igual que esta. Chicos, ya tengo terminada una piernecita y os cuento. Desde que hemos hecho la separación, ten, hemos hecho una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve vueltas. Nueve vueltas desde que hicimos la separación. La piernecita mide, os voy a decir cuánto mide, mide ocho centímetros y nueve. Nueve centímetros mide la piernecita. Os voy a decir lo que mide el cuerpecito, lo que hemos hecho cuando hemos trabajado en redondo. Y tenemos aquí 14 centímetros, ¿vale? Teniendo en cuenta de que esto, por ejemplo, es parte del cuerpecito. Porque aquí nosotros vamos a poner ahora un botón. Aquí, ¿vale? Y vamos a dejar de sisa, vamos a dejar, os voy a decir ahora mismo, unos 10 centímetros. Unos 10 centímetros dejaremos de sisa. Entonces, una vez que pongamos aquí el botón pues tendremos un cuerpecito de 16 centímetros. ¿Vale? Cuando pongamos aquí nuestro botoncito. Bueno, pues vamos por la pierna. Mira, una vez que ya tengo hecha las nueve vueltas que yo quería, vamos a poner un elástico. Mira, este elástico es de esto súper, súper, súper flojito, súper suave, que no aprieta casi nada. ¿Qué tamaño le vamos a dar? Mira, yo tengo hecho aquí ya una gomita. Y os lo voy a poner para que veáis. Le he hecho un pequeño nudito porque es tan sumamente suave que esto ni aprieta ni nada, simplemente nos va a fruncir un poquito lo que es la piernecita. Mirad la diferencia, digamos, como unos dos deditos menos que lo que mide nuestra pierna. Vamos a poner de elástico. Y una vez que hemos terminado de hacer la última vuelta, la número 9, vamos a coger nuestro elástico. Y vamos a trabajar una vuelta. A punto mediano, no punto alto, sino punto mediano, cogiendo el elástico. Vale, aquí subo con dos cadenetas. Cojo hebra, meto en el punto que me pertenece con el elástico en el centro y cierro todo. Esto es un punto mediano. Voy al siguiente y cierro todo. Igual al siguiente y cierro todo igual al siguiente, así vamos a hacer toda esta vueltecita, y cuando terminemos veremos cómo ha fruncido la piernecita un poquito, y si nos ha quedado el, la piernecita bombachita, vale. Bueno, pues me voy a quedar terminando esta vueltecita. Y ahora os enseño cómo ha quedado ya con el elástico puesto. Hemos terminado la vuelta, mira chicos, lista, nos ha fruncido un poquito, mirad, aquí este poquito nos ha fruncido, pero qué estoy haciendo ahora? Ahora le estoy haciendo otra vueltecita, ahora a punto alto en la misma que, está, que hemos hecho la misma, mira Aquí a mí se me es transparenta un poquito el elástico, pues no me gusta. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo en cada punto un punto alto. Me cubre un poquito más el elástico y me queda este filito aquí que queda muy, muy mono. Entonces, una vez que termino la vuelta de puntos medios, sobre la misma, mira pincho sobre la misma hago una vuelta de puntos altos y así voy a terminar mi piernecita vale bueno pues ahora vamos a terminar esta piernecita bombachito esto cuando se le ponga al bebé queda bombachito y se lo pueden poner a la altura que quiera si lo quieren más para el muslito, más para bajito como quieran vale pero de una forma que no le apriete para nada. Bueno, pues vamos a terminar esta pinecita y hacemos esta exactamente igual que hemos hecho esta. Listo, chicos, chicas, ya tenemos las dos pinecitas hechas. Y os comento una cosita, mirad, cuando hemos terminado las dos pinecitas, aquí nos queda un huequecito. ¿Vale? Este huequecito le vamos a dar la vuelta a nuestro pelele y lo vamos a coser. Esto lo vamos a coser así, ¿vale? Yo tengo aquí preparada una agujita con un poquito de hilito y vamos a coserlo de esta forma. Abierto, ¿vale? Así abierto. Cojo parte de un lado, parte del otro para cerrar aquí sin nudito para que no le moleste al bebé. Ya tengo amarrado mi ahí está mi hilito, y ahora me voy haciendo un punto atrás de esta forma aquí punto atrás ahí. y ya nos queda solamente las tirantitas y tenemos nuestro perele terminado Y ya he llegado al final donde voy a hacer unas cuantas pasadas. Lo paso por aquí para perder el hilo y ya lo tengo terminado. Corto. Listo. Ya tengo cosido. Esto de aquí, ¿veis? Se ha quedado totalmente cosido. Bueno, pues ahora vamos a hacer los tirantes. Mirad, ya tengo hecho tres tirantes. Uno lo he abrochado. Mirad, hemos puesto aquí uno cada lado, otro, y me falta este que lo voy a hacer contigo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cadeneta de 50 cadenetas. 50 cadenetas. Y ahora, en cada cadeneta, vamos a hacer un punto bajo. Tengo 50 hechas. Me voy a la siguiente y hago un punto bajo. Me voy a la siguiente y hago un punto bajo. Así, vamos a hacer cuatro tiras de esta. Que son las tirantitas. ¿Vale? Bueno, pues estoy contigo en cuanto que lo tenga terminado y lo cosamos aquí como he cosido en los piquitos y en este piquito tengo esta. Voy a coser este piquito aquí y tan solo nos queda que anudarlo de esta forma. Cuando lo tenga puesto nuestro bebé. ¿Vale? Tenemos la tirantita, termino esta y os la presento terminada. Corazones, ya tenemos nuestro pelele terminadito. mirad, le he puesto dos botoncitos, aquí a los laditos, para cerrar un poquito más. Se queda la sisa un poquito más pequeñita. Ya tiene nuestro tirante puesto. piernecita, su para que no la apriete y quede cogidito. Y esta es la parte de atrás, que ya sabéis que es exactamente igual. Vale, pues nada. Os dejo aquí con este maravilloso perelito. Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que lo hayáis puesto en práctica. Y si no, os animo a que lo hagáis. Contestar, preguntadme lo que queráis, que contesto a todas las preguntas. Seguidme, ¿vale? Suscribiros al canal para que no os perdáis nunca cualquier cosita de las que yo subo, ¿vale? Un besito muy grande y hasta el próximo.